Pepa insiste en lo del hormigón. Vamos a intentarlo, aunque en general es dos arquitectos y dos ingenieros comentando sobre las vicisitudes de las dos profesiones y las relaciones no siempre armónicas entre ellas. En todo caso, tenemos la ventaja de que Mike Sleich, aunque ha hablado en inglés, él habla estupendamente español, con lo cual el coloquio va a ser más fácil, no hay que traducir, todo será en castellano, y cada uno va a hacer una pequeña introducción de 3 minutos. El primero será Miguel Aguiló, al que conocéis muy bien. Después hablarán los dos arquitectos, Inés Garrido y Fernando Menés, y por último Mike Sleich. Simplemente intervención de 3 minutos para calentar el asunto, y luego, si están con ánimo de, en fin, de debate, pues intentaremos moderarlos como la presidenta del Congreso, como una buena institutriz, Así que adelante. Tienes un micrófono y todo esto. Buenas tardes. No voy a escupir a nadie, Me piden que hable el primero, obviamente, porque me conoce el moderador y sabe que soy el más follonero de todos, con lo cual yo creo que en el fondo lo que quiere es que montemos una cierta bronca, por mucho que diga que está de institutriz, está de agitador, yo creo. Entonces, claro, lo primero que surge al ver el título, que es lo único que yo tenía de esta intervención nuestra, al igual que los cuatro, solo sabíamos el título, ingenieros, arquitecto o arquitectos, ingenieros y hormigón. Es sorpresa. Claro, porque a estas alturas de la película, cuando estamos preocupados a ver si vamos a poder alguna vez construir algo que se nos hable de los materiales que se usan para construir, pues es una cosa sorprendente. Es sorprendente, porque de verdad, a mí ahora en el colegio me han embarcado, y Luis lo sabe, y tú lo sabes, en una especie de think tank para pensar en el futuro escenario donde se tiene que desenvolver la profesión. Y claro, si yo saco allí la cuestión de los materiales, me van a pensar que estoy como una cabra. Porque en estos momentos ya ni siquiera lo de arquitectos e ingenieros le importa a nadie. Yo estaría encantado de que los arquitectos empezaran a construir, a ver si encienden el fuego y nos podemos calentar todos en la hoguera, porque ahora hace un frío pelón. Y entonces creo que no sé si tiene sentido esforzarnos en distinguir ni esforzarnos en parecernos. Estamos en las mismas condiciones todos, y yo creo que lo que hay que esforzarse es a ver cómo conseguimos sacudir esta inercia tremenda que, en principio, y lo digo con toda honestidad, pues después de pensarlo y discutirlo con mucha gente, pues puede que vaya para unos 20 años más de los que llevamos en estas condiciones de cero inversión. Entonces, claro, los temas son suficientemente serios, Pepa, para empezar a hablar de la personalidad del material, que leí ahora cuando he entrado por la puerta la frase esa tan bonita de don Eduardo, ¿no? Yo con esto creo que podemos empezar, si os parece. Miguel quiere que hablemos. Si metéis conmigo, acabaré hablando. No, no. Miguel quiere que hablemos de la crisis profesional. No ve las grúas que hay por ahí, ¿no? Y no ve las empresas españolas que llevan ingenieros a trabajar fuera de España. Así que bueno, hablaremos. Pero ahora vamos a ver otra opinión de un arquitecto. Claro, la verdad es que esto es un pequeño examen, porque claro, yo como tú solo conocía las tres palabras, ¿no? Hormigón, ingeniería y arquitectura, y el vínculo que se me ha ocurrido, que me gustaría poner encima de la mesa, es que con frecuencia los arquitectos y los ingenieros que estamos, entre comillas, en el primer mundo, nos estamos mirando muy al ombligo mucho. Y me gustaría hacer la siguiente reflexión. El hormigón es el material con el que se ha construido el tercer mundo. El hormigón se ha convertido en un material que cualquiera puede usar y con el que están construidos, pues no sé, el 30% de las ciudades en el mundo, y con el que se están construyendo continuamente el conjunto de las ciudades en el mundo. Por un lado. Por otro lado, el arquitecto, en la mayor parte de estas ciudades informales que están construidas fundamentalmente con el modelo dominó, en realidad, o sea, se ha universalizado, casi no es necesario, porque muchas de las personas que trabajan en estos lugares dicen, realmente el problema no lo tenemos con la vivienda, sino que lo tenemos con las infraestructuras y con la movilidad para generar
riqueza, y en ese sentido traigo la palabra de la ingeniería, es decir, que se produce la paradoja de que el hormigón es el material con el que están construidas estas ciudades, el arquitecto parece no ser necesario nada más que como un activador social para ordenar y para poner, digamos, a los ciudadanos en el lugar en el que deben estar, y sin embargo es el ingeniero el que es fundamentalmente demandado para introducir las infraestructuras que son extraordinariamente difíciles de introducir cuando estos barrios pues están ya construidos. Y me parece que la relación entre el arquitecto y el ingeniero, que bueno, pues sobre la que podemos discutir muchas cosas en lo que hacemos todos los días, los que estamos en el lugar privilegiado del mundo, es muy distinta en otros lugares que son mucho más grandes que nosotros, ¿no? Muchas gracias, Ginés. Y también otra. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de estar aquí cuando me dijeron que venía aquí a hablar en este sitio, pues pensé enseguida en dos cosas. Uno es el gran respeto que le tengo a la ingeniería. Siempre le digo a mis estudiantes que prefiero muchísimo más un arquitecto ingeniero que un arquitecto artista solamente. Por el otro lado, pues bueno, yo vengo de la tierra de Agustín de Betancourt, eso para que me ayude un poco a estar aquí. Nació en el puerto de la Cruz y yo soy de Tenerife, ¿no? Y por el otro lado, este instituto, porque lo he ido usando a lo largo de mi trayectoria profesional para homologar algunos inventos o testear algunos inventos que he utilizado en los edificios, ¿no? Y nunca pensé que algún día iba a estar aquí, ¿no? Sino siempre como persona que ha hecho pruebas de envejecimiento de materiales y eso en la parte más del otro lado, ¿no?, del laboratorio. Y bueno, de nuevo dar las gracias de estar aquí. Intentamos desde Tenerife hacer una arquitectura que está basada en el hormigón, en ese material tan antiguo, ¿no?, en donde siempre los materiales volcánicos han tenido muchísima incidencia, ¿no?, en la fabricación del hormigón. Y mi tierra está toda llena de materiales volcánicos, ¿no?, desde el Panteón a muchísimos otros, ¿no? Y después, además, a lo largo de los años hemos ido investigando a través de materiales como son las lavas volcánicas, que son porosas, ¿no? Empezamos en el año 90, después 95 la presidencia, después el magma, y seguimos investigando en materiales que están ligados a la acústica, al agua, a la vida, que son las cenizas volcánicas que tenemos nosotros, muy testeadas en Lanzarote desde el punto de vista con César Manrique, y muy testeadas en Lanzarote en la agricultura, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, Mike, yo le he estado escuchando con mucha atención hablarnos del hormigón infraligero, ¿eh?, el hormigón infraligero, y nos ha puesto varios ejemplos de arquitecturas, sin mencionar nunca al arquitecto. ¿Eres tú, además de ingeniero, el arquitecto de las obras? Bueno, yo creo que he mencionado a todos los arquitectos, pero había solamente tres. Quizá estaba yo poco atento. Sí, Paco Leibing y Pop, ¿no? Es mencionado, intento, porque es me parece muy importante siempre mencionar el equipo. Tú has hablado de crisis, yo represento el contexto alemán en esta mesa redonda y es diferente, digamos. No hay una crisis como nada comparable con aquí. Yo pienso que, bueno, ya he dicho todo en mi charla, pero yo creo que vivimos tiempos muy interesantes ahora, ¿no? Porque el cambio climático, todo esto es una gran responsabilidad para trabajar juntos y realmente reaccionar y no seguir adelante y seguir haciendo burbujas y cosas, arquitectura icónica y puentes, landmark, ¿no? Sino tomar en serio que tenemos un problema, una crisis global, ¿no? Y yo pienso que, bueno, yo vivía aquí durante 3 años y he aprendido muchísimo de la ingeniería española, ¿no? Y me siento muy feliz de haber aprendido esto en FECOR y conocer la historia de la construcción española y también la arquitectura española, porque un arquitecto en España todavía sabe dimensionar una viga de hormigón. En Alemania no es así. Yo pienso que eso es me parece muy importante conocer Europa y conocer las diferencias y aprender de nosotros.
Mike, pero una pregunta que yo querría hacerte. ¿Nos has contado de qué forma con el hormigón infraligero podemos obtener un aislamiento mejor, con procesos de construcción muy sencillos, pero siempre pensando en casas? Es verdad que has mostrado también algún edificio en altura, pero el problema de fondo no es más bien la densidad, el que, por buenas que sean las casas, un hábitat disperso basado en la vivienda unifamiliar no puede ser sostenible. Tienes toda la razón, la casa unifamiliar no es la idea, por eso he hablado de supermercados y edificios más altos y he enfatizado que esto es solamente una solución temporal. Yo estoy convencido que tenemos un problema mucho más grande, por eso estuve hablando, lo he puesto todo en el contexto de las energías renovables, que no podemos seguir construyendo como ahora, y estos muros de 50 centímetros de hormigón infraligero, eso puede ser solamente algo temporal. En el futuro tenemos que volver a uso mínimo de materiales, si no vamos a chupar todos los recursos que quedan, ¿no? Si crecemos a 80 millones al año, tú tienes toda la razón, la casa unifamiliar no es la solución para el futuro. Miguel Aguiló, claro, tú nos hablas de Alemania y de una situación en la cual consumís crecientemente recursos, porque la economía en estos momentos, ¿verdad?, pues tiene una situación que permite que la construcción y el sector inmobiliario avance. Miguel se ha mostrado extremadamente pesimista frente a lo que uno lee en los periódicos, que dicen, hay una nueva burbuja. Los periódicos dicen que hay una nueva burbuja y tú me dices, los arquitectos y los ingenieros no tienen futuro, no hay trabajo, estamos todos en crisis. Algo así he entendido, a lo mejor te he entendido mal. Bueno, no es que sea pesimista ni optimista, simplemente pues estoy informado, no aporto nada por mí mismo, ¿no? Entonces, sí que me veo que estáis todos muy adoctrinados y Pepa ha conseguido que hablemos de hormigón, pero bueno, yo me voy a aferrar a lo que ha dicho Mike, que es muy importante y que es muy necesario que se introduzca en el debate, y es importante tanto para los arquitectos como para los ingenieros. Aprovecho para decir que yo a los arquitectos no les tengo mucho respeto, porque les quiero mucho, he aprendido mucho de ellos y no les respeto como si fueran otros, los siento más bien como hermanos. Claro, yo tengo dos hermanos arquitectos, con lo cual he dado clase en la Escuela de Arquitectura mucho tiempo y no me resulta familiar la palabra respeto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no les quiera y les admire mucho, que es cierto. Pero dichas esas tres bobadas, lo que sí que me parece importante es una cosa que ha mencionado Mike como de pasada, y es que aguas arriba de todo lo que construimos está lo que llamamos las acciones, que actúan sobre lo que construimos, ¿no? Y estos episodios de crisis climáticas o de fenómenos extremos climáticos están cambiando radicalmente las acciones con las cuales estamos acostumbrados a lidiar para construir. Y las cambian estadísticamente. La estadística es una ciencia. Luego el Instituto Torroja, que es de ciencia de la construcción, debería tener en cuenta esto. Todas las acciones sobre las que hemos basado nuestras construcciones están siendo alteradas porque cambia la estadística. Tenemos una ola significante para calcular los puertos, pero ahora resulta que con estos últimos temporales las estadísticas se han desbaratado completamente. Y una ola significativa que ocurría cada 200 años, pues resulta que se está dando en periodos de 20. Y cuando una ola que ocurría cada 200 años ocurre cada 20, pues hay que diseñar los puertos de otra manera. Primera pregunta, ¿los puertos que tenemos valen o no valen? Segunda pregunta, ¿las presas que tenemos van a tener los resguardos que deben tener y van a conseguir embalsar lo que deben embalsar en condiciones de seguridad? ¿Los tejados que construimos van a soportar los vientos huracanados y las concentraciones de lluvia que se está demostrando que empiezan a caer? ¿Las costumbres climáticas, esto que llamamos la parte local de la construcción frente a la tecnología que es global, la parte local va a seguir significando lo mismo? ¿Alguien puede decir que en Almería no llueve?
pues asómate ahora por allí. Estáis recolectando 200 litros en 4 horas, que es una cosa que no ha llovido jamás en esas tierras. Pero claro, te puedes quedar tan pancha diciendo, como yo no estaba allí, no pasa nada. Pero claro, el que construya algo allí tiene que tener en cuenta de que en Almería puede llover todos esos litros. Claro, entonces estamos en Madrid, me dices que soy pesimista. No soy pesimista, pero esto de que el problema de las humedades del Prado es arreglar una pozo de drenaje y tener unas bombas bien preparadas, oiga, cuidado, que nos estamos jugando las mejores pinturas de la humanidad. Oiga, ¿por qué no pone las pinturas arriba y pone a los visitantes abajo, como ya han hecho en alguna biblioteca de París, por ejemplo, ¿no? O sea, todos nuestros parámetros pueden revolverse con eso que Mike ha dicho así como de pasada, que la cuestión climática está cambiando, y es verdad. Y eso lo deberíamos tener muy en cuenta, pero desde que cogemos el primer lápiz para hacer una casa, un puente, un lo que sea, porque todas las variables que usamos para dimensionar nos las han modificado. Nuestros coeficientes de seguridad tendrán que ser distintos, las acciones son distintas, las cargas son distintas, puede nevar a lo mejor 3 metros en 2 horas. La carga de nieve que usamos habitualmente va a seguir sirviendo. Esto a mí me plantea una serie, no soy pesimista en absoluto, simplemente veo lo que pasa, lo hablo en estos comités que digo que ahora tengo que participar, y a todos estamos sorprendidos de la poca recepción que han tenido a nivel profesional todos estos desastres climáticos con los que nos desayunamos o comemos todos los días con el telediario, ¿no? Cuando ves que una ola agarra un hotel y se lleva a un balcón, como hemos visto hace 3 días, no me acuerdo dónde era, en Canarias. A ver, dices, santo cielo, claro, luego enseguida te enteras de que ese hotel está fuera de ordenación, que no debía estar ahí, etcétera, etcétera. Pues claro, ¿qué vamos a seguir diciendo? Que sigan los hoteles ahí para que llegue un día una ola un poquito mayor y se lo lleve de verdad y haya 20 muertos. ¿Vamos a seguir pidiendo socorro al Estado para ayudar a las desgracias sin hacer nada previo? ¿No va a haber nada de prevención? ¿Cómo es esto? Ya, lo dejo ahí. Pues hay que pedirle a Mike si... Su opinión sobre si esta alarma climática que percibe aquí Miguel en Alemania se percibe con la misma urgencia e inmediatez. Los fenómenos climáticos están causando... Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Yo pienso que hay un cambio de paradigmas, ¿no? En Alemania, si tú empiezas con una casa, si construyes un puente, se habla de asuntos de sostenibilidad. Y yo no creo, bueno, es claro, tú tienes que reforzar los puertos si las olas son más grandes, ¿no? Pero yo pienso que podemos pensar más allá y a ver si podemos mejorar las cosas, ¿no? Y devolver a bajar la temperatura, echar menos CO2. En este sentido, el hormigón es fatal, ¿no? Por eso hay que siempre pensar dónde realmente hace falta hormigón y dónde se puede utilizar otra cosa. Y esta discusión existe en Alemania, bueno, es un poco naif en ciertos en ciertas reuniones, pero por lo menos la gente sí está hablando de eso permanentemente. Y por eso he dicho, yo pienso que vivimos en tiempos muy interesantes, ¿no? Porque hay tantas cosas serias que no, ya no es encontrar nuevas formas o puentes más interesantes. Por eso no estoy pesimista. Sí. Fernando tiene la experiencia de construir al mismo tiempo en Polonia y en Canarias, y entonces conoces muy bien el clima social y técnico y profesional de ambos entornos. En fin, tomando el testigo de Miguel, ¿tú crees que los fenómenos climáticos son también percibidos igual? Hombre, nosotros, por ejemplo, en Polonia, lo que hicimos fue un análisis un poco de por qué el edificio lo hacíamos así. Lo hicimos así porque era un país, en el momento que llegamos, era al principio de que entraron en la Comunidad Europea, hace más de 10 años de eso. Entonces, en ese momento, pues, era un país que no estaba tremendamente industrializado, ahora sí que lo está, mucho más, hay un montón de empresas de fuera que venden, alemanes, españoles, de todos, ¿no? Era un país que la mano de obra era muy barata en aquel momento, era 400 euros al mes, lo que se le paga a un encofrador. En Alemania se paga del orden de 4.000 euros, ¿no? A un encofrador, o 3.000, o no sé. Sí. Allí 400, ¿no?
Entonces tomamos la decisión de tomar un edificio hecho a la mano. ¿Y por qué lo hicimos de ladrillo? Porque vimos que todas las empresas de ladrillo en Polonia, que producen mucho ladrillo porque no tienen piedra, hicimos un hormigón a base de ladrillo. Porque las empresas que producían ladrillo, cuando el ladrillo no era perfecto, los desechaban. Y entonces es una gran masa de hormigón de ladrillo, en este caso, ¿no? Nos costó mucho porque el ladrillo y el hormigón no les gusta mucho estar juntos, ¿no? Pero quizás porque vengo de Tenerife, y es que en Tenerife, históricamente, no solo yo, sino es un sitio donde creo que históricamente ha habido muy buenos arquitectos, ¿no? Pues siempre hemos tomado, pues, ¿qué tenemos allí? Pues mucho basalto, muchas piedras. Entonces es una fórmula carpintero, ¿no? Entonces, históricamente, el hormigón en Canarias pues se ha usado mucho, porque tienes que importar poco, solamente el cemento, y durante muchísimos años ni siquiera el 100% del cemento, porque tenemos mucha pozolana y muchos elementos. Ahora ya no, porque por temas medioambientales no se deja su extracción, pero ahí mismo casi fabricábamos el cemento, ¿no? Entonces yo el hormigón lo tengo asociado a repartir el dinero alrededor del edificio, porque da mucho trabajo a la gente que está alrededor. Y cuando estás en sitios en donde no hay mucha gente que está altamente cualificada, pues hacer una construcción de hormigón es relativamente fácil para una sociedad que no está altamente cualificada. Indudablemente, si estuviéramos en Suiza o en tu país, pues seguramente las actitudes serían otras, ¿no? Porque estamos en un país muy tecnológicamente avanzado, en donde todo lo que está hecho a la mano pues es imposible, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando trabajamos en Suiza hicimos totalmente todo lo opuesto, y es que trabajamos 100% con madera, porque estábamos en un pueblo que lo que producía era madera, era un gran productor de madera, es un gran productor de madera, y todo lo hicimos en madera en este caso, ¿no? Entonces el hecho de utilizar, no sé si te parece, los recursos locales, ¿no? A nosotros nos parece que de alguna forma no solo repartes el dinero alrededor de la inversión, sino que además pues lo hace más sostenible. Más, claro, sostenible, los efectivamente. Tienen que recorrer menos trayecto. Seguramente en América Latina, Ginés, vuestra experiencia también ha sido de intentar utilizar tecnologías locales, de generar valor para la comunidad a la hora de tomar decisiones técnicas, ¿no? Que tengan un componente, sí, al final de multiplicación económica. No, coincido completamente con lo que dices, ¿no? También es una cuestión pragmática, y es que hay ciertos sitios en los que encuentras personas que saben hacer muy bien ciertas cosas y sin embargo una gran dificultad para hacer otras, ¿no? Es decir, que no solamente es una cuestión que tiene que ver, digamos, con la estrategia social del lugar, sino también con la estrategia del proyecto, ¿no? Se trata de sacarle el máximo partido a los valores y a la sabiduría que tienen las personas que trabajan en este lugar. Nosotros hemos trabajado en Colombia y en Perú, y ahí hay, pues, el hormigón, por supuesto, es un material que se construye con una belleza extraordinaria, porque es bastante imperfecto además, los carpinteros son buenísimos y claro, pretender hacer una cosa que sea extraña pues no solamente no es sostenible desde el punto de vista climático ni social, sino que seguramente va contra el sentido de la obra, ¿no? Es decir, que también en este sentido la cultura del lugar, la tecnología del lugar tiene que ver con el proyecto que tú haces, ¿no? Es decir, que las dos cosas son, a mí me resultan difíciles de separar, ¿no? Pero ¿En América Latina habéis empleado ingenieros locales o habéis llevado sí, ingeniería sí, con bueno, vosotros? Nosotros en Lima es un país, Lima es una ciudad que, volviendo sobre lo que decía antes, ¿no? Este asunto del hormigón armado y la ciudad informal, ¿no? En Lima hay 5 millones de viviendas que se van a caer. Que se van a caer porque va a llegar el terremoto que se supone que tiene que llegar y que están hechas con hormigón y que los artesanos y las pequeñas empresas que hacen esas estructuras no han aprendido a hacerlas para soportar el sismo, ¿no? Y este asunto del sismo es como una gran losa, ¿no? Y entonces hemos trabajado con ingenieros locales, porque es muy difícil trabajar con ingenieros que no lo sean, porque enseguida eres descalificado porque piensan que no conoces aquella circunstancia particular, aunque hay sismo en muchos otros sitios y hay muchos expertos de sismo en estructuras que soportan sismo pues en Japón o en Chile o en
Estados Unidos o en muchos sitios, ¿no? Pero sin embargo allí resulta difícil contar con otros ingenieros que no sean los que están allí porque hay genera desconfianza. Pero fíjate, me estáis hablando de los problemas que tiene a veces construir en países pobres con recursos limitados, ¿no? En Polonia pagando 400 euros al mes al encofrador, ¿no? O en Lima, ¿verdad? Pero sin embargo, los riesgos climáticos que habéis glosado vosotros dos existen incluso en países muy ricos. Ahora hemos vivido, bueno, los californianos siempre viven con la imagen de The Big One, ¿no? De la falla San Andrés, antes o después se va a abrir, etcétera. Y ahora hemos visto en California algo que es increíble, en un país tan rico, tan próspero y en urbanizaciones de lujo, ¿eh? ¿Cómo ha habido centenares de muertos? Porque se les llaman desaparecidos, porque no han encontrado los cadáveres, pero es una catástrofe de una dimensión y en un país rico, y en una zona rica de un país rico. ¿Cómo interpretas eso? ¿Yo? Sí, somos capaces. Sí, Miguel, somos capaces con normas de impedir que de vez en cuando una catástrofe. Vamos a ver, no, me pillas en caliente porque yo andaba arrastrando los pies de venir a este coloquio porque tenía que acabar un libro sobre San Francisco que he terminado esta noche, esta madrugada, con lo cual estoy hoy feliz aquí con vosotros. Pero claro, conozco muy bien el tema del terremoto y el tema de los fuegos en San Francisco. Y sí que puedo dar alguna información porque también es un fenómeno un tanto extremoso que en San Francisco históricamente se ha producido bastantes veces. Y tenemos en España ejemplos, nuevamente en Tenerife hay un ejemplo de un incendio pavoroso que hubo hace unos años y otro reciente también en Portugal, donde pasó más o menos lo mismo. Y lo que ocurre es que tras largos periodos de sequía, el grado de humedad que hay en las plantas es tan bajo que no necesitan que las llamas acaricien los árboles para que empiecen a arder, sino que arden instantáneamente. Y lo que se produce son unas corrientes ascendentes o descendentes del aire. Luego explicaré por qué descienden, que es más complicado de entender, pero las ascendentes las entendemos todos enseguida, a una velocidad enorme, y cuando el aire asciende muy deprisa, inmediatamente se generan corrientes horizontales que tiran de eso para arriba, ¿no? Y cuando hay fuertes vientos horizontales, no hay quien pare un incendio, es imposible. Entonces, arde el aire, que no puede arder, pero arde. Arde instantáneamente, o sea, no hace falta que haya árboles. De pronto hay una masa gigantesca de aire que se desplazan las llamas para arriba, instantáneamente, en cuanto han subido 100 metros, se apagan, pero surgen otras que siguen llevando la fuerza de las llamas para arriba y generando esas corrientes convectivas que hacen imposible parar esos incendios. Miguel, la pregunta que yo te hago y que quiero que contestes es si esa reclamación por tu parte de nuevos reglamentos, nuevas normas, de arquitectos e ingenieros, ¿pueden evitarlo o son cosas que sí, debemos aprender a evitarlo? Lo que ha ocurrido allí en concreto es que todos los planes de evacuación, la gente ordenada y muy militarmente cumplió los planes estrictamente, se metieron en sus coches y cada uno tiró por las carreteras que les tocaba según estaba el fuego y toda la historia. Y perecieron todos, porque todas las salidas estaban cegadas y todos los coches ardieron, pero ardieron instantáneamente. Entonces, claro, ¿que se pueden hacer cosas? Pues sí, pero lo que primero que hay que hacer es una especie de mayor cuidado frente a la naturaleza. Yo, aunque parezca que no, pero trabajo en una empresa que construye en todo el mundo, la mayor empresa del mundo, y construye el 95% de lo que construimos es fuera de España, no aquí. Y hace poco estuve en un país muy rico y de mucho frío. Estamos construyendo un gigantesco puente en Montreal. Claro, en Montreal hay una ventana de oportunidad que no llega a 5 meses, más o menos, 6, donde se puede trabajar y te tienes que inventar unos procedimientos y unas maneras de trabajar que no es que llames a los locales para que te ayuden, al revés, lo que llevas es tecnologías de la más última, digamos, hornada para poder hacer esas cosas allí, ¿no? Claro, estamos haciendo unos hormigones increíbles con unas resistencias y unas propiedades realmente excepcionales, ¿a base de qué? De construir todo en una especie de cobertizo completamente blindado
y enchufar el puente como si fuera una churrera, que es lo que, bueno, aquí está Hugo, que os cuente si quiere, que está por ahí, sabe más que yo de estas cosas. Entonces yo lo he estado viendo y es espectacular, y no tiene nada que ver, pues digamos así, con esta cuestión tan un poco de Perú y de todos estos países de acudir en ayuda de la gente, al revés. Aquí, cuanto más difícil es lo que hay que hacer, más gente de fuera tiene que ir, y hemos ido nosotros porque sabemos hacer estas cosas. Y simplemente pues hicimos una buena propuesta, ganamos el concurso y estamos construyendo, no es que tengamos ningún mérito en especial, ese es nuestro día a día, ¿no? Es un puentazo y es una verdadera barbaridad ver cómo ha avanzado eso y cómo funciona la prefabricación allí. Para cualquier cosa inmediatamente hay que echar mano de ella, las planificaciones con las ventanas de tiempo, es que enseguida se ponen a 15 o 18 grados bajo cero, claro, el año se te acorta mucho y planificar con un año muy corto pues es muy complicado, todo interviene, Luis, y claro que sabemos hacerle frente, pero una de las primeras cosas es respetar el lugar donde construyes, y en California construyen donde les ha dado la gana, siempre en medio del bosque, porque tienen esa obsesión, y eso es algo que con un clima tan extremo empieza a ser cuestionable. Eso empieza a ser cuestionable. Y que en este nosotros caso serían más bien normas urbanas que propiamente de la edificación. Sí, pero allí hay poca norma, hay mucho de que tú en tu propiedad haces lo que quieres, hay unas costumbres diferentes, o sea, está muy imbricada la manera que tienes de entender la propiedad, de entender tus derechos, de entender tus libertades, es un poco más complicado que hacer leyes, ¿no? Están trayendo el agua de 400 kilómetros, es como si aquí bebiéramos agua que traemos de Santander, por ejemplo, pues está lejos. Y traer esas aguas a través de fallas que se mueven y que tienen corrimientos en California, todo es muy complicado, mucho. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas, claro que sí, para eso estamos. ¿Para eso estáis...? ¿No? ¿Estamos? No, iba a decir los ingenieros de ACS. La pregunta es, ¿los claro, arquitectos exportan igual o...? Pues uno de los problemas, eso... Como decía el curso aquel, me alegro de que me haga esta pregunta, porque uno de los problemas que empieza a ocurrir, claro, que es que cuando tú te vas fuera, los primeros años te llevas a toda tu gente, pero como sigues creciendo, pues toda tu gente va siendo todos jefes de todo, ¿no? Y llega un momento que los jefes empiezan a conocer también aquello que les resulta más fácil enseñar sus saberes a los ingenieros americanos, australianos, alemanes, enseñarles lo que tú sabes, que no aprender tú el alemán, que es una cosa bastante difícil, Mike. Entonces, nosotros tenemos una empresa, que es la mayor empresa alemana de construcción, que está en nuestra santa casa, y hemos notado pues que muchas veces es mucho más fácil enseñar al local tus conocimientos tecnológicos que no que los ingenieros españoles que tienen los conocimientos tecnológicos aprendan lo que es la cultura local. Y eso lo debemos tener muy en cuenta, porque nos obliga a todos a espabilar 100%. O sea, aquí no hemos pensado todavía lo que va a ocurrir cuando empiecen a invadir el mercado los millones de ingenieros y arquitectos que van a producir los indios y los chinos. Que están produciendo. Están produciendo. Son millones. Y nosotros seguimos aquí pensando en que si nos sobran 10 escuelas o que si salen no sé cuántos alumnos y tal, millones de ingenieros y arquitectos con unas costumbres bastante diferentes, van a tener que esparcirse por el mundo y a saber que esto, o sea, que estamos viviendo, no, a mí no me preocupa, ni soy pesimista ni catastrofista, lo que sí llamo la atención es que o espabilamos o no nos vamos a comer una rosca, que tú sabes muy bien lo que quiere decir porque el lavapiés se usa eso. Bueno, puedo comentar, sí, claro. Porque yo pienso que el mundo realmente se está poniendo global, ¿no? Nosotros, como vosotros, estamos haciendo un tercio de nuestros proyectos en Alemania, el resto en todo el mundo, ¿no? Acabamos de terminar un puente atirantado en Nueva Delhi, en la India, y es realmente todo global. Ahí los indios se han dado cuenta que el acero más barato viene de la China, ¿no? Entonces, en este país donde tú dices, donde pensamos que todo debe ser muy barato, viene el acero de la China. Y en Nueva Delhi, por ejemplo, hay una contaminación que no se puede imaginar. Aquí hablamos de, no sé, 40 microgramas de nitrógeno, NO2, ¿no?
y nos ponemos histéricos, pero te vas a Nueva Delhi y casi no puedes respirar, ¿no? Ahí están los grandes problemas, los miles de ingenieros, pero también los grandes problemas, ¿no? Y eso yo pienso que son los desafíos enormes, ¿no? De toda esta globalización. Y con nuestros proyectos globales también cometemos crímenes de vez en cuando, ¿no? Nosotros hacemos estadios en todo el mundo y producimos de vez en cuando elefantes blancos, los llamamos, ¿no? Construyes un estadio en África del Sur, en una ciudad de 40.000 personas, un estadio para 50.000 personas, y luego te das cuenta que ni tienen un club de fútbol, ¿no? Se hace un estadio para un evento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Para mí no es dejar diseñar estadios, ¿no? Porque si no, lo hacen otros y yo no tengo trabajo. Pero tampoco puedo decir, bueno, que lo hago yo porque lo hacen los otros. Tengo que mejorar. Y, por ejemplo, estamos en 4 estadios en Qatar, y para mencionar el arquitecto, con el arquitecto Mark Fendick hemos desarrollado un estadio que se llama 40K, es un estadio para 40.000 personas que se hace de contenedores, ¿no? De esos containers de Merckx o qué sé yo, donde todo el estadio se construye de lo que hay dentro de los contenedores, y con los propios contenedores es un plugin, un poco como lo de Lloyds de Rochas, y eso sí puede, no sé si va a resolver todo, pero es un estadio que luego se puede poner en los contenedores y se pueden hacer luego 3 plazas de toros o unas grandstands para la Fórmula 1, ¿no? Y yo pienso que tenemos que seguir desarrollando en vez de desesperar. En ese caso, si no estoy mal informado, algunos de los estadios de Qatar van a ser donados a países de África, porque ahora están construyendo muchísimos para el campeonato mundial, pero no necesitan tantos, ¿no? Y entonces algunos se hacen efectivamente desmontables para poderlos trasladar. Puede ser, ¿no?, que el 40K funciona así. Eso seguro, sí, seguro el vuestro, que puede envasarse en contenedores. Ginés, ¿tú querías aportar? Bueno, no, antes cuando has mencionado, bueno, primero, creo que los arquitectos y los ingenieros indios y chinos todavía tienen muchísimo que hacer en sus propios países, ¿no? Es decir, que afortunadamente, no sé si nosotros lo vamos a ver, es decir, que creo que más bien ocurre al contrario, es decir, que ellos necesitan mucha ayuda. Yo creo que hay, antes volvía un poco, pensaba un poco en lo que había comentado antes, es decir, que yo creo que el mundo en general está muchísimo más necesitado de ingenieros y de arquitectos de lo que en general pensamos cuando estamos en Europa, ¿no? Que parece que sobran. Yo creo que no sobran, creo que hay muchísimo trabajo por hacer en general. Y en esos países que has mencionado, pues en India, pues quiero decir que está todo por hacer. Es verdad que están produciendo muchísimos arquitectos, ingenieros que piensan de otro modo también, eso es cierto, pero yo creo que todavía requieren de mucha más ayuda de la que ellos nos pueden dar a nosotros, ¿no? Porque tienen mucho, mucho por hacer, ¿no? Pero volviendo sobre... Perdón que te interrumpa, pero no puede ocurrir como el caso, por ejemplo, de la informática, ¿sabes? Que los indios, ¿sabes? Trabajando a distancia, están cubriendo las necesidades de producir programas y algoritmos para medio mundo, ¿no? Y sin moverse de... Sí, puede ser, pero... Es que el problema es ese, que no tienen por qué ponerse en marcha los mecanismos de inversión para que ellos tengan trabajo. Ellos van a tener unos conocimientos y si no los pueden aplicar en su país, ya hará. Bueno, yo lo que creo es que van a poder aplicarlos en sus países. No van a ser capaces de desarrollar el ritmo de inversión para darle comer a tantos ingenieros y arquitectos en la vida. No sé, yo soy más optimista, quizá. Pero ¿no es cierto que el gran problema ahora no es tanto China o la India, sino África, que va a multiplicar por 2 su población en los próximos 25 años? ¿Alguno de vosotros tenéis experiencia de África? Yo no, pero la idea que yo tengo es que hasta que África se ponga a producir ingenieros van a pasar años. Bueno, los canarios estáis tan cerca de África. Bueno, África la tienen media colonizada los chinos. La realidad es que los chinos tienen medio colonizado África, le cambian materiales por infraestructuras que necesitan o no necesitan. ¿Mandan ingenieros? Sí, les mandan y van a través de supermercados y a través de todo, hay una red ahí tremenda, ¿no? Y claro, llegan a países pobres donde no tienen absolutamente nada de comer
y le dice que le van a hacer un casino con juego virtual a lo largo del mundo y claro, le dan los terrenos, le dan todo y hacen lo que les interesa, solo porque de alguna forma pues tienen que resolver unas necesidades primarias, y es que no tienen ni colegios, ni hospitales, ni tienen nada. O sea que realmente, o sea, yo sé que viene primero el dinero o la cultura, ¿no? Lo primero que necesitan es dinero para después poder hacer un colegio, porque si no... Entonces a mí lo que me ha ocurrido en algunos países es que lo de los estadios que contabas antes, ¿no? Es que yo les digo, ¿pero para qué hacen esto? Después lo tienes que abrir todos los días. Dice, pero lo hicieron en España y no quieres que lo hagamos aquí, ¿no? Entonces, digo, pero por eso precisamente, porque tenemos la experiencia, ¿no?, de haberlo hecho, ¿no? Igual te confundes de volumen, de que a lo mejor estas necesidades pues solo lo puedes abrir una vez al mes o dos veces al mes, pero está claro que la sociedad, cuando tiene un momento y tiene un momento de crecimiento, lo que hablabas antes en este momento es esa burbuja que está ahí medio visible e invisible, ¿no? Pues se está repitiendo y viene del otro día, ¿no? Y ya todo el mundo se ha olvidado, ¿no? Entonces, en la sociedad, sobre todo en las sociedades que crecen, algunos sitios de África conozco, pero es que son muy pobres. No tienen nada. La pregunta que le haría a Mike es, ¿el panorama político en Alemania ha sido desestabilizado por la inmigración sobre todo proveniente del norte de África? Y me pregunto si la ingeniería alemana puede ayudar, ¿sabes?, a mejorar la vida y asentar las poblaciones africanas en sus países. Ingeniería y supongo que también la financiación. Bueno, yo no creo que la situación en Alemania es inestable. No. Hay populismo en todo el mundo sin refugiados, ¿no? Es un algo muy raro que pasa en todo el mundo. Y los populistas en Alemania utilizan la inmigración o la migración como argumento, pero yo no creo que Alemania está en un estado inestable, pero que sí hay 1 millón de refugiados en Alemania y eso es más del 1%, y el 1% es algo, ¿no?, si realmente repentinamente tienes tanta gente nueva de otra cultura. Pero yo creo que Alemania ha invertido bastante bien en este asunto. Por ejemplo, en mi escuela hay un programa donde los refugiados pueden, que tienen interés en estudiar un día, y son los ricos que han tenido el dinero para ir, ¿sabes? Entonces, los que quieren estudiar un día pueden ir a la Technische Universität y pueden tomar ya clases, pueden hacer exámenes, pero hasta que sepan suficiente alemán para ser admitidos oficialmente. Yo, por ejemplo, soy el profesor de la ingeniería, de los ingenieros de camino, responsable para estos refugiados. Tengo a 100 jóvenes de Siria, de Irak, de Irán, de todos estos, Afganistán, poco, de hecho ninguno de Eritrea, ¿no?, pero más bien de estos países del este, y tienen entre 18 y 25 años. Están muy interesados en aprender alemán. En medio año hablan alemán, y es difícil hablar alemán, ¿no? Y ya en mis clases tengo por todos lados sirios, y yo pienso que tarde o temprano ellos van a volver, porque Alemania es demasiado frío para ellos, ¿no? Seguro que quieren volver a su país, a sus familias, y tarde o temprano vamos a tener miles de sirios en Siria que hablan muy bien alemán, y tenemos muchos amigos ahí, y vamos a tener un intercambio cultural muy interesante, ¿no? Como hoy en día vas a Turquía y hay muchos turcos que hablan alemán porque sus padres estaban trabajando en Alemania o se han jubilado, se han vuelto. Yo veo las cosas positivas de todo este movimiento. Es interesante porque ahora hay una exposición en Madrid de un arquitecto burkinés, pero está, digamos, él ha abierto su oficina en Berlín, Francis Queré, sí, y que se educó en Alemania. Es decir, Burkina Faso es francófona. Uno pensaría que el lugar más lógico, ¿verdad?, pues sería París, pero no, fue los sistemas alemanes de financiar, ¿sabes?, a personas de estos países
para que en su momento, artes y oficios, después pasó de la carpintería a la arquitectura y finalmente ha conseguido vivir a caballo de los dos continentes, ¿no? Y ser al mismo tiempo burkinés y berlinés. Sí. Y esto yo creo que habla muy bien de Alemania. Sí, Francis Querea ha estudiado en la Technische Universität, sí. Por eso le conozco bastante bien. Y había un, ¿cómo se llama?, un director de cine muy loco, Schlingensief se llama, quien quería construir una ópera en Burkina Faso, ¿no?, con Francis Querea como arquitecto, ¿no? Entonces, sí, hay lazos muy interesantes, ¿no?, por estos movimientos culturales. No todo es malo, ¿sabes? No, por supuesto que no. Yo cuando decía que había destabilizado, simplemente porque muchos sentimos una gran simpatía por Frau Merkel y la vemos en un momento político difícil y deploramos que así sea, ¿no? Porque entendemos que el futuro de Europa se basaba en tal medida, ¿no?, en la solidez de Frau Merkel y de Macron, ¿no? Y cuando vemos a los dos que por distintos motivos... Bueno, y los españoles creo que son los más europeos que hay, ¿no? También. Yo tengo la impresión, ¿no?, porque habéis tenido vuestros tiempos difíciles también, ¿no? Bueno, somos un junior partner. Al final lo importante es que se mantenga el eje París-Berlín, y esto es algo que afecta, yo creo, también la estabilidad de Europa, y en la medida en que lo hace a nuestra economía y a nuestra... En fin, la prosperidad y incluso la paz en este continente, ¿no? Porque las catástrofes climáticas son graves, pero las catástrofes producidas por los humanos son todavía peores. No, era solo porque lo ha dicho así de pasada Luis, pero ir a ver a Queré, está en el ICO, es una exposición magnífica, pero magnífica, es sorprendente además. O sea, está muy bien montada, no digo quién es el que la ha montado, porque le dará vergüenza, está aquí con nosotros, pero vale la pena verlo. Sí, bueno, yo te quería decir que en Canarias, por ejemplo, yo me siento súper europeo, ¿no? Y creo que para nosotros pues es una suerte tremenda el podernos mover, no solo ya desde el punto de vista económico, que nos beneficia un montón por el turismo, ¿no?, sino por esa relación que se establece con tu país, ¿no?, que es como que yo en cierta manera en algunos casos lo envidio. Por ejemplo, nuestra relación con Latinoamérica empieza o se fortalece en el momento de la crisis, que es cuando empiezan a salir todas las empresas y empezamos a pensar, ¿no?, en nuevos mercados, ¿no? Entonces, siempre es una pena, ¿no?, que no hayamos tenido una relación en ese sentido. Por ejemplo, los ingleses o los alemanes siempre se van de Hong Kong, pero ellos acaban con un acuerdo y Hong Kong lo ven como parte de Inglaterra, ¿no? O los alemanes, por ejemplo, que vienen mucho a Tenerife y hay muchísima gente que te lo tiene como segunda residencia, ¿no? Pues lo ven un poco como muy cercano, y eso te ayuda a que nosotros también nos sintamos un poco pues cerca de tu país, ¿no? Por lo menos yo me siento muy cerca. Bueno, hay que decir que Fernando Menis tiene una exposición ahora en AEDES, que es la segunda, además, que haces allí, ¿no? Alguna que otra más, sí. Alguna más. Así que, digamos, tiene esa especie de lazo entre Tenerife y... Que, curiosamente, la primera exposición que nosotros hacemos en la vida es en la Weissenhof, con Fray Otto como padrino, hace muchísimos años, ¿no? Y esa es la primera exposición que hacemos nosotros, y después hicimos una AEDES, en el catálogo nos escribiste tú, y nos hiciste la introducción del catálogo de AEDES hace muchos años, sí. Sí, por favor. Solamente un comentario, ¿no?, porque a mí me molesta si el proyecto europeo se considera en principio como algo económico, ¿no? Para mí es el proyecto de paz, uno de los proyectos de paz más grandes de la historia, y eso es lo que me da tanta simpatía, ¿no? Y encima nos podemos, creo, ayudar, ¿no?, porque yo recuerdo muy bien, en el 2004, 2005, 2006, había una crisis en Alemania. La locomotora europea estaba en el suelo, ¿no? Y yo tenía que decir a mis estudiantes que terminaron que o se iban a Dubái o España para trabajar, y había muchos alemanes en España, ¿no? Uh-huh. Y luego venían muchos españoles a Alemania, porque hay un desfase por la reunificación alemana, hay un desfase de crisis o de movimiento, digamos, ¿no?, entre Alemania y el resto de Europa. Y yo pienso que eso funciona bastante bien, ¿no? Yo lo veo otra vez como algo positivo, quería decir.
No, no, yo también comparto, en fin, tu europeísmo. Es verdad que España es muy europeísta, seguramente de los países más europeístas de la Unión, pero es cierto que el proyecto europeo pasa por horas bajas, está en un momento complicado, está por un lado Visegrado, los países del este, con una autonomía que está llegando incluso a que se propongan sanciones o que tenga que modificar leyes, ¿no? Y luego en el sur europeo, con Italia, que es un miembro fundador, también convertido en un niño malo de la clase, ¿no? No, y el Brexit, por supuesto, el Brexit como un asunto que empezó, digamos, a crear grietas en un proyecto que, como tú dices, y eso estoy completamente de acuerdo, no es esencialmente económico, sino de paz. Y eso lo dijo Mitterrand en su testamento, y lo han repetido Frommertel dos veces, ¿no? ¿Sabes? De que el nacionalismo es la guerra. Bueno, nos ha ido muy bien, ¿no? En estos últimos 30 años, ¿no? Nos ha ido muy bien, o 40 años, 30 años, ¿no? O sea que no hemos sido muy afortunados, yo creo, ¿no? Pero me ha interesado mucho esto que has mencionado sobre este millón de inmigrantes que tienen la posibilidad de aprender el alemán y después de matricularse en una asignatura y después volver a su país y después, digamos, hacer crecer esos lazos entre el lugar en el que fueron acogidos y el lugar y sus lugares de origen. Y yo creo que esto lo perdemos de vista con muchísima frecuencia, y yo creo que estaría muy bien que esa generosidad, ¿no?, que podríamos tener con los que están en muy malas circunstancias puede ayudar a esto que estábamos hablando antes. Por un lado, mencionábamos antes África, ¿no?, y también mencionábamos pues India y China, ¿no? Es decir, que seguramente con frecuencia perdemos de vista que al final, siendo generosos, eso también vuelve, ¿no? Es decir, recibimos algo a cambio, ¿no? De todas maneras, yo quiero subrayar, cuando habla Mike de que un 1% de refugiados. No, es una cifra importantísima, pero España durante 5 años recibió 5 millones de inmigrantes, 5 millones, el 12% de la población. Era el primer país del mundo en términos relativos, y el segundo tras Estados Unidos en términos absolutos. En cuanto fue un impacto extraordinario que se absorbió con gran facilidad por buena parte de ellos en latinoamericanos que compartían pues la lengua, etcétera, o sea que era más sencillo, pero en todo caso este país también tuvo un momento, en su momento de mayor esplendor económico, en el que el influjo de inmigrantes fue formidable, y además hicieron, vamos, fueron importantísimos para la economía del país también, porque contribuyeron. Bueno, y muchos de ellos han vuelto con nuevas habilidades, ¿no? Digo que muchos de ellos han vuelto a sus países con nuevas habilidades, o sea que también es una manera de generar riqueza en otros lugares, ¿no? En todo caso, yo quería preguntarle a Miguel, que venía a dar guerra y luego ha estado muy pacífico, ¿no? A mí me decepciona, porque si no tengo que moderarle un poco, me voy con el sentimiento de que... A ver, ¿dónde quieres que pinche? Miguel, tú eres por tu propia... En fin. No, estoy aquí encantado. Con textura eres un dinamitero, y entonces hoy estás tan plácido, después de haber hablado de los desastres naturales. Estoy aquí, te tenemos allí en un extremo. Estoy muy bien, melancólico. Muy bien acompañado, nada melancólico, encantado y discutiendo de lo que me digas. El hormigón, no. Lo que sí que pienso es que quizá en este país no seamos todavía conscientes del enorme esfuerzo que tenemos que hacer, porque tenemos un futuro muy diferente a lo que hemos vivido. Y eso yo no sé si somos conscientes o no todavía. Pero eso no es pesimismo, eso es simplemente alerta, ¿no? Es encender luz roja, ¿no? Entonces, más que realismo, porque todavía no ha ocurrido, es un poco de previsión, si me apuras, ¿no? O sea, ojo, que por un lado, por los temas estos, y por otro lado, por los temas de movimientos y de cómo va la economía y de cómo va a evolucionar este país, nos vienen muchos problemas añadidos que no estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en lo referente a la formación y a la enseñanza, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pues hay que hacer cambios muy fuertes que el sistema español universitario no está preparado para hacer, ni va a poder hacer. O sea, o se cambia o no podrá acomodarse a todas estas cosas que hablamos. ¿Es eso pesimismo?
No, es simplemente prever que así no, que hay que hacerlo de otra manera. Es bastante sencillo, es racional, si quieres, si me apuras, ¿no? Estáis todos apuntando novedades, cosas, diferencias, actitudes distintas. La enseñanza nuestra sigue siendo la misma que se imparte hoy. Ha cambiado muy poquito de lo que nosotros aprendimos hace ya, qué sé yo. Entonces, eso sí que preocupa. No, es verdad que España adolece de una cierta... No voy a llamarlo adocenamiento, pero sí, digamos, rigidez en términos institucionales y también las instituciones educativas, ¿no? Que al margen de que parezca que se pueden cambiar con un plan cada 3 años, ¿no? No cambia nada. Se cambian cuestiones adjetivas, pero en lo sustancial sigue siendo lo mismo y no está, desde luego, acomodada a los desafíos de ese mundo global, ¿no? Uno de los más preocupantes desafíos, lo digo porque está aquí el autor de la frase por ahí detrás, lo malo es que los profesores actuales no hacen la calle, decía Hugo hace años en una comida que tuvimos él y otro que debe estar por aquí y yo, no hacen la calle. ¿Qué significa no hacer la calle? Que no tienen experiencia directa en la obra y se ponen a enseñar sin haber salido a la calle a trabajar. Eso es lo que quería decir Hugo con aquello de que los profesores actuales no hacen la calle. Y eso es muy grave, porque claro, si no hay obras, ¿dónde aprenden los arquitectos y los ingenieros actuales? ¿Dónde? Porque no se puede aprender a hacer puentes si no vas a verlos. A mí todavía no me cabe en la cabeza que se pueda enseñar ingeniería o arquitectura sin que haya obras donde se visita y se ve y tal, ¿no? Entonces, claro, es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un laberinto, eso sí que me has entendido, ¿ves? Sí, ya sabía yo que tú vas más rápido que nadie. Entonces, eso sí que es un tema gravísimo, gravísimo, y no es por pesimismo, es por pura encender las alarmas, ¿no? Y que no puede seguir así, que no se puede seguir enseñando sin asomarse a la práctica de la profesión. No estoy seguro que sea la experiencia de los arquitectos, ¿no? O sea, en la escuela de arquitectura casi siempre los estudiantes tardaban en acabar porque los últimos cursos estaban trabajando en un despacho, ¿no? Y entonces le dedicaban menos horas, ¿verdad?, a probar asignaturas y a veces se alargaban la carrera de manera indebida, ¿no? Pero hace poco un profesor de tu escuela me dijo, si quieres que discutamos, bueno, ya entramos, que había hecho una encuesta entre sus alumnos y ni un 1% pensaba que iba a construir nunca nada. Entonces, eso tienes aquí en el público. De profesores que están en la calle en este momento, por ejemplo, en el departamento de proyectos, ¿cuántos? Cada vez menos. Que hacen la calle, dilo bien, que hacen la calle. Ahora, el problema es que se está planteando una cuestión: es que ha pegado una bofetada, lo siento, nos ha pegado una bofetada a los arquitectos y habría que darle también a los ingenieros. Porque, ¿qué significa los ingenieros en este momento? Han tenido el poder de decisión cuando han tenido la técnica en su mano. Lo que pasa es que si me permites... Una observación lateral, ¿no? Y casi biográfica, ¿no? Yo tengo un hijo que es arquitecto, para mi opinión, pero en fin, se empeñó. Y por ejemplo, en Berlín, en su etapa en Berlín, una de las partes de la enseñanza era construir un edificio en una aldea paupérrima de México. Y entonces iba un grupo de 20 estudiantes a México. Eso es hacer la calle, en este caso es hacer la selva, pero lo hacían, ¿no? Y es un contacto físico, ¿verdad?, con la construcción y con los recursos y la logística del acopio de materiales extraordinarios. El problema no es tanto que los alumnos no vean la experiencia, sino que los profesores. Sí. No va tanto por los alumnos como por los profesores. Y va fundamentalmente de los... Bueno, eso que has comentado tú, ¿no? Eso que has comentado tú, que no se trata... ¿Qué has aprendido tan rápido? No, porque el problema fundamental es el planteamiento de la mesa, que no queréis entrar en él. ¿Qué significa
es un tema probablemente de sobre el siglo XIX. ¿Sabes qué? Eso es muy pasado. Es decir, cuando estamos hablando de tecnologías nuevas y cambia, ¿cuál es el oficio que deben tener los ingenieros con los arquitectos en el futuro? Porque si el 70% del PIB del mundo es hacer la ciudad, ¿qué es la ciudad que va a hacer? Es decir, cuando realmente el mundo digital está cambiando las tecnologías día a día por segundo, ¿a cuál, no solo la enseñanza, qué es lo que tiene que hacer o cuál es la validez del conocimiento y del poder de decisión que se le puede dar a un ingeniero o un arquitecto? Mira, hay un filósofo. Hoy ha estado todo el mundo, todos los ingenieros, intentando decir lo bello que es, también esta es una forma bonita, también esta es una forma bonita, como una condición. ¿Es eso? Hay un filósofo que se llamaba William James, que era hermano de Henry James, que es el pensador por definición del pragmatismo, el primer pensador del pragmatismo. Este tenía una denominación perfecta para todo lo que dices. No es que los arquitectos o los ingenieros sean del 19 o no, o que los milones C o la C, es que todo ello son verdades antiguas. Verdades antiguas. Y él defiende, como buen pragmático, se inventó él el pragmatismo. Lo que defendía es que las verdades solo son verdades y son útiles. Y si no son útiles, empiezan a ser verdades antiguas, no es que dejen de ser verdades, pero son antiguas y no nos son útiles para la práctica. Y cuando yo hablo de retos de formación, me estoy refiriendo un poco a eso. Y me pongo en el mismo cesto que mis admirados arquitectos, a los cuales digo lo respeto porque los considero hermanos, en la misma cesta con los mismos problemas. Y es que he dado muchas clases en la escuela de arquitectos y sé que están los mismos problemas ahí, son los mismos. Y el hormigón forma parte de los mismos problemas, porque nos siguen enseñando horas y horas y horas y horas de hormigón, de firmes, de no sé qué, de no sé cuánto, y llega un momento en que decimos que nos faltan otras cosas, ¿no? Yo creo Entonces, que eso, esa especie de falta de actualización de nuestra formación nos convierte en verdades antiguas. Fernando te ha secuestrado el micrófono y como ves no se te escucha ni se te graba, pero es porque quiere decir algo, de manera desesperada. Adelante. Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos algo que yo denomino una mini multinacional, ¿no? Entonces, yo creo que la formación española es buenísima, pero buenísima, tanto de ingenieros como de arquitectos. Dios te conserve. Entonces, si lo comparamos, cuando llegas a otros países, lo que pasa es que nosotros estamos en un país en donde ya está todo hecho. Estamos en el mundo. Y en el mundo nos damos cuenta de que nos faltan muchas cosas. Hay muchas, muchísimas. Yo estoy todos los días en el mundo. Y no. Bueno, es que. El mundo está por construir todavía. Eso es. Es que cuando te metes en otro contexto y estás en otro lugar totalmente diferente, resulta que tu aprendizaje. Llegas allí y dices, pero sí, bueno, parece un poco una arrogancia, pero te das cuenta que estás bien preparado para entrar en cualquier otro país a desarrollar tu profesión. Entonces, déjame que haga un comentario lateral, ¿sí? Es una ilustración de lo que dice Fernando. Sabes que el estudio Norman Foster en Londres emplea más de 1,000 personas, casi todos arquitectos, y la nacionalidad más frecuente es la española. Hay más arquitectos formados en la ETSAM, en Madrid, que británicos. Y alguna vez le preguntaba a Norman, ¿y esto por qué es? ¿Porque tenemos una formación politécnica? ¿Porque sabemos un poco de estructura, de instalaciones? Y dice, no, es por la ética del trabajo, que los ingleses han perdido. O sea que, al margen de esa preparación técnica, creo que hay otras virtudes de las que quizá, ¿sabes? Pues podemos, no digo jactarnos, pero saber que existen. Oye, yo os iba a pedir que cada uno digáis una última cosa optimista. Y luego ya cerramos. Que al final has nombrado Rodrigo, no podría ser de otra manera, pero no. Habéis hablado de muchas cosas. Una cosa optimista. Una cosa optimista, una. Adiós. No. Vale, y algo. Bueno, pues lo pasáis el último. Diciendo, es que nos tenemos que ir dentro de hora. He aprendido a hacer la calle, eso me gusta. Si me pregunto, dice, ¿qué es eso de hacer la calle? Sí, no es una palabra, porque ya veo que a Dios me gusta. A ver, la tuya, ¿cuál es?
Pepa, no te preocupes, acabamos ya. Y además homenajeando el optimismo antropológico de Pepa, que es que yo no he conocido algo parejo, ¿no? O sea, algo, si las cosas no acaban con un happy end, nos vamos tristísimos y no queremos entristecerla. Así que muchas gracias, Pepa, por invitarnos y a todos ustedes por estar aquí.